Muy gente, hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con Bioshock. Ya escuché un audio que tuve que haber escuchado en un video para que se tenga contexto de historia y toda esa mierda, pero no importa. Ok, este también es un Big Daddy. Bueno, voy a quitar este de la mente y voy a poner el de rayos. Y acá, nada, tengo todo el poder inconsciente en el episodio anterior. Voy a comprar bastantes de estos. Y mi llave inglesa. ¿Qué se arrastra? Oh. Ok, medio raro. No hay nada más. No. Pero los días pasan volando. Bueno, ahí tengo eso para curar, pero no lo quiero usar. Ok, otro Big Daddy y un pescado. Voy a intentar pelear contra este Big Daddy. Me acaban de disparar. A ver, ¿qué tengo para pelear contra él? Tengo 9 balas, 0 y 7. ¡Ay, la puta madre! Bueno, voy a paralizar eso y voy a intentar hackear. Ahí está. Platear. ¡Ay, la puta madre! No quería platearlo automático. Bueno, pues que empiece a jugar. No, déjate joder. Ahí está. La puta madre, no me jodan que maté a ese Big Daddy. Estuve peleando contra él durante media hora para que no me dé, para que la lista asista se desaparezca. No me jodas. Reduce la velocidad de flujo al piratear. Rompecráneos, aumenta el daño de la llave inglesa. Sí, aumenta el daño, ¿qué haces? Guardo bastante plata. ¿Quién puede culpar a una mujer que quiera algo de variedad? Una mujer que quiera algo de variedad. Los caballeros dejaron de llamar. Les nos ha avisado por radio. Dice que buscabas una invitación a las pesquerías. Hace falta estar loco. Pero si vas a la oficina del capitán del puerto y le consigues una cámara de investigación al viejo Peach, yo podría hacer algo por ti. ¿Qué ha sido eso? Amigo, estás jodido. ¿Por qué? Yo creo que lo aguanto bastante bien. Ese es demasiado duro para ti. Mira la cinta transportadora. Encontrarás algo para mantenerte con vida.
Ahora vea por esa cámara y consigue unas fotos de esos bichos que trepan por el techo. Entonces te dejaré entrar en las pesquerías. ¿Qué? Cuenta, una foto. Como huelas mínimamente a Fontaine, acabarás en una caja de pino. Atlas responde por ti. Pero no pienso quitarte ojo solamente porque él lo diga. Ok, ahí es donde te existe. Contigo tan crecidito y todavía le asustan los fantasmas. Todo el mundo sabe que Fontaine ya no se cuenta entre los vivos. Lleva meses muerto y enterrado, y la mitad de la gente todavía le tiene miedo. Dios, incluso Ryan. Bueno, no importa, tenemos trabajo que hacer. Listo, voy a intentar pelear de vuelta contra el Big Daddy este. Parece que el viejo Bill sabe dónde conseguir una cámara de investigación. Pobre de un tipo de gente. Sin duda esperará que le hayas hecho sus recados antes de intentar desplicarse. Ok. No sé, me parece medio raro todo ahora mismo. O sea, tan solo estoy diciendo cosas y no sé mucho. Me gustaría pelear de vuelta contra el Big Daddy para ver si puedo ganarme a Lister Sister. A ver qué es esto. Hay que hacer algo con Fontaine. Mientras yo compraba edificios y futuros de pesca, él acaparaba el mercado de genotipos y secuencias de nucleótidos. Rapture se está transformando a ojos vista. La gran cadena se está alejando de mí. Quizás sea hora de darle un tirón. ¡Envío plaga! De 10. No, sí, el juego propio quiere que pelee contra el Big Daddy. Está dando muchas cosas. No sé, veo como que hay muchas cosas raras y me gustaría agarrarlas. O sea, como que lanza mucho proyectil ahora. Quiero decir. Yo antes de continuar con la historia y todo esto, voy a hacer un... quiero dar vueltas por el círculo. O sea, quiero ver todo lo que hay por acá. Quiero ver todo lo que el juego puede ofrecerme. Ah, tiene mi mitad de vida este. Ya está bastante tocado. Electricidad, ahí está. Electricidad. Oh, fue ultra fácil, chabón. Adam. Te has mostrado amable con mis pequeñas. ¿Pero eres realmente nuestro amigo? Vea cómo puedes. Una de las pequeñas tiene un regalo para ti como muestra de nuestro aprecio. Gracias, señor. Gracias por salvarme. Vaya, no sabes que son las que más. Tienen Rapture. Necesitas un guardaespaldas. Nuestro nuevo plasmido hipnotiza, engañará a un Big Daddy para que te proteja como si fueras una tu propia Blister Sister. What the fuck, chabón, esto es buenísimo esto. Pide a gritos la ayuda de un Big Daddy. Hazle creer que eres una Little Sister. Observa cómo lucha por protegerte. ¿Qué más? Nada más, nada más. Tengo que correr. Adiós. No, buenísimo, chabón, buenísimo. Todo lo que estoy consiguiendo en este episodio. O sea, estoy avanzando mucho en la historia, pero consigo bastantes cosas. Eso quiero ver. Quiero ver una cosa, nada más. Qué fea se ve en la mano de estas. Con el plasmático. Está a punto de reventar, señor.
bastante bien, bastante bien. Bastante piola. Venga conmigo, Big Daddy. Puta madre. Ya se rompió. Ya entiendo por qué al anestesista no tiene protectividad. Sentís muy seguro por estos. Contra ti. Ah, sí. Puedo mantener pulsado y buscar. Lo hemos pensado. Nos hemos destruido. ¿Qué pasó? Oh, muchas gracias. Te amo. Aparte de él, o deja que me mate, yo que sé. Ah, no, morí acá nomás. Así que está bien, no me importa. Ya está, boludo. Sí, ya está. Ahora sí me acabo de tranquilamente. Genética, cosas raras, raras, ok. La puta madre, chaval. Que tiene que romper la cámara. Sí, es la cámara de seguridad. La puta madre. O sea, solo pido un puto lugar en el cual no haya un lanzamisiles portátil. Saca fotos de enemigos con la cámara para investigarlos. Cada tipo de enemigo ofrece una modificación de investigación diferente. Prueba a sacar una foto del split pixel que hay. Que hay otro lado de la ventana. Las pequeñas son débiles, pero él es fuerte. Ahora sácame unas fotitos de esos splitters araña. Y no vuelvas por aquí hasta que no termines mi investigación. Bueno, gente. Ahora sacaría la foto, pero los voy a dejar hasta acá en el capítulo de hoy. No sé, creo que hice bastante hoy. Y merezco dejar el capítulo de acá. Así que no sé, nos vemos en alguna otra ocasión. Adiós.